FI vamos a iniciar. Hello. Hello, good evening. Good evening. Can you listen to me? ¿Me escucha? Hello. Hi there. Miss Jimenez, are you here with me? Can you listen to me? Hello. See, okay, Angelica, but can you listen to me? ¿Me escucha? Veo que me ha dejado un mensajito que tiene problemas con el audio. Si usted me escucha, if you listen to me, puede hacer un ejercicio de desconectar y conectarse. Eso puede funcionar, okay? If you would like to try. Okay. Ya la puedo ver, Angelica, al menos. Pero no puede escuchar. Ok, así que si usted me está escuchando, puede hacer el ejercicio de desconectarse y conectarse. Eso ayuda en muchas ocasiones. Hello, Miss. Hey, now I can listen to you. Okay, thank you so much. O si ya le puedo escuchar. Can you listen to me? ¿Me escucha usted a mí? Yes. Okay, all right, so. Thank you so much for connecting, for being on time. Gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con la sesión número 9 today. Today is October 11. Estamos octubre 11. Okay, incredible. This week we have a new session, a new section. And today's topics are... let's see, can you help me? ¿Me puede ayudar a leer los temas de ese día? 4.1. Clothes, vocabulary, colors, and conversation. Excellent. It's a disaster. It's a disaster, yes. It's a disaster. Imagínense cuando vamos a usar esa expresión. It's a disaster. Okay. All right. So we're going to listen to the conversation. Vamos a escuchar una conversación de eso y vamos a estudiar un poco de del vocabulario que se utiliza en relación a la ropa y para el trabajo y para actividades de tiempo libre o cuando no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Tiempo ocioso. Vamos a estudiar eso y luego los colors en vamos a escuchar una conversation donde se usa esa expresión. It's a disaster. Ok. Así que okay. No sé cómo le ha ido con la plataforma, si ha logrado terminar los ejercicios. Sí, hay unos que sí, bueno, me aparecían como malos, ¿verdad? Y yo siempre... Y siempre, volviendo al principio, para ver en qué me había equivocado y todo, hasta el momento voy bien, pero todavía me falta. He llegado hasta aquí, creo que fue que llegué y estaba viendo los videos, pero como que no me cargaban, cosa que me cargaba, la verdad. Ok, bueno.
Qué alegría escuchar que usted está le está yendo muy bien con los ejercicios y si de repente si ingresa un carácter o una palabra o una letra minúscula y era mayúscula o falta un punto o un exclamation mark, muy probable le va a decir que está incorrecto y a veces solo le requiere exactamente la palabra que falta, ¿verdad? Si le pone más, no se lo acepta. Bueno, entonces, cualquier duda, si pueden puntualizar cuáles son aquellos detalles en los cuales usted requiere que revisemos, yo con gusto me detengo en esa sesión y vamos a revisar ese ejercicio. Okay. Gerson, bienvenido, Gerson. How was your weekend? ¿Qué tal su finde? Gracias a Dios, todo bien. Nice. Buenas noches. Good evening. Ya voy a decirle good night. Bueno, feliz noche. Ok, good evening. Good evening. Muy bien, entonces, esos son los temas. Ya Angélica ya los leyó. Ya tenemos vamos a aprender close vocabulary. Vamos a estudiar un poco de los colores. Y vamos a ver qué tanto ustedes ya han estudiado o han revisado, o quizás su conocimiento previo sobre estos temas. Vamos a iniciar, ya que en realidad el tiempo va bien rápido. Vamos a comenzar con el primero. Un reminder, un recordatorio. This is week number three. Estamos en la semana número tres. From October 11 to October 15. En esos 4 días, o la semana completa para ustedes, la misión es to finish section 4. Ese es el objetivo. A ver, terminar la sección número 4. Así que si usted va ahí haciéndose ya la idea de que by Friday this week, you have to finish section 4. Okay? Así que solo es un recordatorio. Entonces, we have two objectives. Tenemos los dos objetivos. Sé que aquí hay inglés un poquito más complejo. Sin embargo, me gustaría saber si se animan a leer esos dos objetivos. Angelica, go ahead, number one. Okay, in this class, you will learn close vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Muy bien, yo creo que Angélica ya estaban avanzados en otro curso. Nice, good pronunciation, buena pronunciación. Okay. El verbo usar o vestir se dice wear. Miren, aquí déjenme, se lo voy a subrayar con este color. Ese es el verbo wear. Where. Lo demás, súper bien. Súper bien. El número dos, ¿le gustaría tratar, Gerson? Ups, no sé qué hice. Give me a second. Vamos a regresar porque creo que lo adelanté. Sí, aquí está. Número dos. Ay, se volvió a cambiar. Give me a second. Ok. Ya me está poseída mi máquina. All right. Vaya, entonces el objetivo número uno, aprender vocabulario de ropa y particularmente la ropa que se usa para work and leisure, okay, que para tiempo ocioso y para trabajo. Number two, Gerson, ¿se anima? Está bien, sí. Solo una cosa, ¿cómo se lee donde dice lear? Learned. Piense que la A no se pronuncia. Learned. Learn. Mm-hmm. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Muy bien, Gerson. Muy bien. Buen trabajo. Exactamente. This topic is used in daily lives. Bien, vamos a ver colors y cómo se usan en daily life, cómo lo usamos en la vida cotidiana. Okay. Entonces, we are going to go back. We start con la primer ejercicio. Y esto es primer paso. Yo quiero que ustedes, si ya vieron el video, excelente, si no, con su vocabulario previo, conocimiento previo, me ayuden en primer lugar haciendo una lista de
ropa que utilizan ustedes en el trabajo. Si van formal, van casual. Y luego me van a hacer una listita de ropa que utilizan cuando están así en tiempo libre. ¿Ok? Tiempo. Pensemos primero en el número uno. Vamos a ir en orden. This one. Number one. Una lista de ropa para el trabajo. Puede ser, sé, unas 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas. Le doy 2 minutitos. 2 minutes. Si ya tiene ahí un par de palabras que sabe o de repente está pensando, ¿y cómo digo esto? Ese es el reto, ¿ok? Y... lo que son botas de seguridad, ¿cómo se dice? Ok, botas de seguridad. Pueden ser safety shoes o safety... Botas son boots. Safety boots. Se lo voy a mandar al chat. En realidad sería safety shoes. Son los que usan en el trabajo. Protección. Botas son boots, pero yo más se conocen como shoes, en el, como que son zapatos de seguridad industriales. También estaba confirmando este, y se puede también decir safety boots, es safety boots, los dos se pueden. Ok, ahí tenemos una idea, o si quiero con lo que ya usted ha logrado escribir, puede compartir. Bien, solo somos tres en esta clase, los dos van a compartir. Okay. Y, ¿cómo lo vamos? Ajá, adelante, Angélica. Only five clothes. Only five. Okay, it's okay. It's okay. So go ahead, please. Okay. Share. Pants. Belt. Socks. Shirt. T-shirt. Safety shoes or boots. Okay, so that's nice. That's cool. Let's see. What about you, Harrison? Hagamos algo, Angélica. Mande su vocabulario al chat para que lo tengamos. Y Harrison, le escuchamos. Serían las safety shoes, shirt, glasses, y cap. Nice.
So thank you so much. Send them to the chat. Mándelos al chat también. Veo que en cierta manera el mismo vocabulario son algunas prendas similares, ¿verdad? Similares para el trabajo. And what about for leisure activities? Okay. Y eso es cuando no están en el trabajo. Pero tenemos pants, belt, socks, okay. Sí. Cuando están en su casa, relaxing, when you go to the beach, ¿qué hacen? ¿Qué clase de cuando salen ahí, ¿no? Se escapan, ¿eh? De la rutina, ¿no? Ese relaxing time, ¿qué clase de utilizan? Thank you, Hersa. Tenemos el estado ya. Ahora, para el for leisure activities, actividades de ocio. When you go running, cuando van a correr, when you go to the park, cuando van al parque, when you go to the movies, when you go to, I don't know, to see your friends. when you go out, so what do you use? Bueno, si gustan, y compartan lo que han escrito en cuanto a when you don't have to go to work, cuando no tiene que ir a trabajar, ok. Let's see. Gerson. Ah, ok, tenemos a Angelica. Dress, sandals, shoes. Mm-hmm. Sandals is very comfortable, right? Shorts, relaxing, no, something that you feel really comfortable, right? Nothing to be stressed out about. Okay, pants, okay, nice. What about you, Herson? What do you use? What do you wear? What do you use when you are at home? At home is different than being at work, for example. En el trabajo, pero en este caso en la casa, ¿verdad? At home, a hat, okay. Me imagino que a hat when you go to the beach, right? Cuando vas a la playa. Uh-huh. Sí, muy bien. Nice. Exactly. Yo aquí no hay mucho que poner. Uh-huh. A ver. Yo solo vi lo de the cheer, Eva. Ah, t-shirt, ajá, como una camiseta. T-shirt, ajá. Camiseta. Shorts. Y socks. Socks, okay. How do you say tennis o zapatos deportivos? Y solo eso tengo. Okay, muy bien. Está bien. Zapatos deportivos. O zapatos, ¿cómo le decimos? Sí, tenis, o... how do you say that? ¿Qué más le decimos? Sport shoes. Ajá, se puede sport shoes. Pero hay una palabra que aparece en el video. Exacto, se puede sport shoes. Pero hay una palabra que aparece en el video que es sneakers. Pero ¿cómo le decimos en español? Quiero ver, pueden ser, sí, tenis, zapatos deportivos. Ajá. En realidad se puede sport shoes, pero la palabra que vamos a aprender ahora es sneakers. Ahí aparece en el video, ya la vamos a revisar. Okay, que también son zapatos así casuales, cómodos. Okay. A mí me pasa que cuando, si un día me toca ir así formal, con camisa así long sleeve, que es camisa manga larga, long sleeve shirt, termino el día estresado.
peor con corbata, ¿eh? Pero si va uno más relax, así como una polo shirt, con una camiseta polo, more relaxing, ¿verdad? Entonces, ahora si estamos en la casa, of course, unos shorts, ahí sandals, hay unas sandalias ahí tranquilito, marca Chicote, no, no las conocen ustedes, ustedes son clase, ya vi que son clase, me acuerdo que un amigo decía, ok, es, y pues tranquilo, relaxing, right, ok, good, thank you so much. Ahora lo que vamos a hacer es, utilicemos, ven los dos ejemplos que aparecen abajo. I wear a tie for work. Yo utilizo o yo visto o yo uso una corbata para el trabajo. I wear a t-shirt for leisure. Creemos una oración para cada uno. Siguiendo la misma estructura. Me comparten sus ejemplos. Share your examples. Ok, vamos a leer los ejemplos. Ah, tenemos el primero. Léalo, Angélica, please. I wear a safety shoes for work. Interesting. Nice. Thank you so much for sharing. Solo le vamos a quitar la letra A. Digamos, I wear safety shoes for work. ¿Por qué le vamos a quitar la A? Porque la A es un sinónimo de singular. Es un o uno. Y los zapatos son dos. Entonces decimos, I wear safety shoes for work. Lo demás está nítido. Gerson, I wear a shirt for work. Está bien. I wear, nada más hay que chequear el spelling, la escritura. Pero sí está bien. I wear a shirt. Nice. Well, thank you so much. Okay, gracias. Me imagino que ya vieron el video, pero lo vamos a ver para seguir practicando. Okay. Lo vamos a ver y así ustedes me comparten también. Ahí aparece más vocabulario. Bueno, esa es la segunda. Pero aquí aparece el primero. Así que vamos a escucharlo. Más bien quiero escucharles cómo lo pronuncian ustedes. Y es para hacer. Pero lo van a escuchar primeramente. Here we go. Aquí vamos. Work. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Ok, bueno, perdón, hablando con el micrófono apagado, no sé si logran ver, les decía aquí la pantalla, ven los dibujitos, ¿se logran ver el vocabulario? Más o menos, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No sé si lo arruiné, pero aquí, vaya. Necesito que leamos ese vocabulario antes de que lo escuche, lo diga el señor, el teacher aquí. A ver, ¿quién se anima a leer? Solo lo del señor en celeste. Digamos todo el vocabulario que está alrededor de Gerson.
Ya que usted es el man, y luego tenemos a woman angelic, así que eso, trate. Al revés. Al revés, entonces. No, ahorita lo Vaya. Yeah. Shears. Tía, ¿cómo se lee eso? Tía. La corbata. ¿Ah? Shirt tie. Tie. Belts. Jacket. Shoes. Coat. A ver. Coat. Muy bien. Ay, ¿qué más? Y sería lo de la mujer también. No, ya dijo, ya leyó todo. Ya sí, dijo. Sí, son bien. Y los shoes también lo dijo también, los zapatos. Sí, okay. Sí. Mírame que yo no estoy prestando atención. Vaya, shirt está bien. Tie, belt, jacket, ay, pants. Belt, jacket. Ajá, pants, shoes, pants. And coat. Vaya, de todo ese vocabulario, ¿estamos claros qué significa? ¿Alguna que quieran revisar? ¿Estamos bien? Shirt. Shirt. No es shirt. No es, fíjense que no es I, es más un sonido entre I y E. Shirt. 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 Ajá, sí, como lo acabo de decir. Shirt. Shirt. Y luego tie es corbata. The tie. 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 Belt. Belt is el cincho. Luego, jacket. ¿Cómo se dice el traje completo? ¿Alguien sabe cómo se dice traje? Suit, ahí dice. Suit. 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 Sin la I. Sin la I, exacto. Si decimos sweet, eso es dulce. Es. Y también sweet. Sweet, fíjese que sweet también se dice, así se pronuncia la habitación más cara de un hotel. Sweet. Pero se escribe diferente. Entonces, pero en el caso aquí es suit. Suit, que es traje. Y se escribe sweet, pero se pronuncia suit. Suit, ese es un traje completo. Suit. Muy bien. Si el saco no es tan formal, ahí están los blazers también es bien común. Veamos el de la señorita Angélica, lea lo que tiene. Blues, skirt, high heels. Muy bien. Scarf, ¿qué es una scarf? Pañoleta, come pañoleta, no. Pañoleta. Very, very, casi, casi. Scarf. ¿Cómo se llama la que se pone en el cuello cuando tienen frío? Scarf, sí, en español. Bufanda. Una bufanda. Bufanda. Es la bufanda. Pañoleta. No, pero se parece. Yo la había confundido. Parece. Okay. Scarf. Scarf no. Bueno, ahora, ¿cómo se dice pañoleta? Ahí le dejamos la tarea. Comienza con H. Le damos un minuto para que le investigue con el uso de la tecnología. Technology. A ver, comienza con H. Kerchief. Envíelo al chat. Okay. Ah. Le faltó algo ahí, pero me gusta. La palabra completa es handkerchief. Handkerchief. Sí, es handkerchief porque es de mano. La
Pero sí, handkerchief. O sea, solo me dijo kerchief. Handkerchief. Entonces solo le falta handkerchief. Esa es la palabra completa, handkerchief. Si lo busca así, le va a encontrar las benditas pañoletas. ¿Sabes? Me acuerdo cuando iba a estudiar, quien llevaba la más, las pañoletas, hasta de las banderas comprábamos. Tiempos cuando estudiaba que no había Free Fire, ahora los hipotes, los pegados en el celular jugando Free Fire, quieren pasar. Sí, la verdad que sí. Well, thank you so much, Eva. Para decir blusa, blouse. Ah, blouse. Blouse. Y luego skirt, estamos bien. ¿Por qué dice en paréntesis high heels? Porque los heels son los tacones, pero high heels son los tacones altos. High heels, ¿verdad? Con high heels las chicas se ven más sexy. Así es la canción, yo no sé si es cierto. Con zapatos de tacón, ya la han escuchado, high heels. Entonces heels, 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 high heels, high heels, 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 heels. Ok, así que hay que, me imagino que bien cansado, no sé por qué pienso que bien cansado. No sé, Angélica, ¿qué nos cuenta? Andar heels. ¿Verdad? Me imagino. Sí. Imagino, that's really, 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 pero como antes muerta, que sencilla, ¿no? Ahí andan, sí, escucha eso, tenía una compañera que siempre decía eso, y andaba con su hijo, siempre, aunque desde que terminaba el día bien cansada, pero como... Aunque anduviera con gran dolor. Ahí andaba, maliciosa, a ver, ajá, así, bueno. Entonces, los zapatos altos, zapatos de tacón, decimos high heels. Y tenemos dos adicionales. Un raincoat, que ese es cuando hay lluvia. Es como un abrigo, pero para lluvia. Y dress, que es un vestido, ¿verdad? Un vestido casual, dress. Aquí dress en general, vestido. Bueno, tenemos clothes for leisure. Veamos el caso de la chica. Ahora vamos a leer al revés. Comenzamos, Gerson. Leamos las. Cup. The cheer. Shorts. Socks, creo que dice. Sneakers. Sneakers, exacto, ahí está la sneakers. Palabra, mire, sneakers. Sneakers es lo que andábamos buscando hace un rato. Sneakers. Son los zapatos esos casuales, deportivos, tenis, sneakers, ajá. Socks, shirt, t-shirt, and cap. Muy bien. Y el lado de las niñas, Angélica, vocabulario. Hat, sweater, gloves, boots, jeans. Exacto. Hat es como una especie de sombrero. Sweater, sí, como si está haciendo frío. Gloves, guantes. Eso me parece más que en Canadá o haya un lugar para andar con aquí en El Salvador con ese tipo de ropa, ¿no? Cosemos, a menos que sea, haya mucho aire, ¿verdad? AC, podría ser air conditioner. Y los boots, ese estilo, ¿verdad? Con botitas así altas. Nice. Y luego tenemos pajamas, que son para dormir, y los swimsuits, que son trajes de baños. Okay. Mi recomendación es que ustedes este vocabulario lo escriban, aunque lo tengan digital, pero está bien escribirlo. Y lo traducen y lo empiezan a practicar y que no se les olvide. Piensan ustedes, a shirt, tie, belt, coat, jacket, suit, raincoat. Esa es una práctica constante. Okay. Antes de movernos a la otra sesión, porque ese es solo el de vocabulario, quiero preguntar si hay alguna duda en cuanto a la pronunciación o algún significado. Are you okay? ¿Estamos bien? Okay. Well, we move on. We continue. Okay. Tenemos nuestro second topic. Colors.
¿Cuántos colores se pueden? Ya se pueden los 12 colores básicos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, Angélica. Démosle con todo. Challenge ahorita. ¿Cuántos colores? A ver, ¿quién sabe más? Vamos, los colores. Ahora el mismo. Tengo 5, pues. Tratemos. Y sé que ya empezándolos a decir van a saber más. I'm sure, estoy seguro. Comencemos. El primer color. Black. Black. White. White. Black. Red. Purple. Blue. Uh-huh. Lleva 5. Green. 6. 6. Gray. Pink. Lleva 8, man. Orange. 9. Orange. Yellow. Como la canción de Coldplay. Lleva 10. How do you say? I don't remember. You don't remember. How do you say celeste? Light blue. Light blue, muy bien. How do you say café? Brown. Brown, muy bien. No coffee, ¿verdad? No. Y coffee, que nos tomamos, ¿eh? Ese de Acora, de café listo. No, es que ustedes son los Starbucks, toma, ¿verdad? Ya veo que sí, solo coffee cup. Ok, ¿verdad? Bueno, el color es brown, brown, ¿verdad? Brown, que también aplica para un color de piel morena, brown skin, brown. Brown skin, quiero ver qué color nos hace falta. Ya la mayoría los dijo. Quizás unas derivaciones, por ejemplo, verde oscuro, dark blue. Dark, el color, dark, se usa dark y luego blue, verde, perdón, dark blue es azul oscuro, dark green es azul, perdón, dark blue, dark green es verde oscuro, dark green, y tenemos light green, que es verde claro, son derivaciones. El color dark lo hace más. Es oscuro, ¿verdad? Luego dark green, dark blue, light green. Ya dijo usted light blue, que es celeste. Son derivaciones. Luego, dijo, ¿cómo se dice morado? Dijo eso, sí lo dijo. ¿Morado? Purple. 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 Ajá. A ver, luego pues, esos son como los más comunes, los 12 más comunes. Ahí aparecen otros, aparece beige, ¿verdad? Aparecen en lo que vamos a estudiar. Entonces, la mayoría los dijeron. Entonces, blanco, white, negro, black. Ok, veamos los que tenemos aquí porque quiero que los escuchemos y hay una conversación ahí que también que hay que escuchar. Veamos, si ya se los pueden, si caes, hay que aprenderlos, ok. Y son colores y los más comunes, ¿verdad? Veamos qué aparece. Listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green. Green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen. Okay, ahí tenemos los colores,
Los más comunes, si se fijan, cuando le agregamos dark, lo hace más oscuro al color, y si le agregamos light, lo hace más liviano o más claro. ¿Okay? Por eso que decimos light blue, ya es celeste, no es ya no es azul. Luego light brown, ahí tenemos más o menos la idea del color que nos aparece. Light gray también, que es un gris más claro. ¿Okay? Bueno, la pregunta es la siguiente: What's your favorite color? O what are your favorite colors? Me gustaría que me diga, What are your favorite colors? Y nos diga por qué. ¿Cuál es su favorite? Ok, vamos a ver, aquí tenemos la pregunta. What are your favorite colors? Angélica, coméntenos. My favorite color is green. Solo uno, only one, just one. Only one. Why, Angélica? Why green and not pink? I wanted to say something. Para pronunciar el color, esta palabra se pronuncia fey, fey, así, fey, y luego otra sílaba, decimos así, fey. Miren, para que no se olvide, fey. Ups, esta era una T. Favorite. 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 Ok. So, Angélica dice que el green. Le encanta el green. ¿Tiene ropa de color green? Green color. O quizás tiene su habitación hacia allá. Ya aparece un green color. Ajá. Ah. Interesting. Interesting. Gerson, what about you? Gerson, what are your favorite colors? My favorite colors is in blue. Okay. Do you have, tiene ropa en azul? ¿O le gusta en sus cosas? La mayoría casi que tengo es azul. Okay. Sí. Nice, interesting, interesting. Okay. La respuesta, como le acaban de decir ustedes, my favorite color, my, si es uno, vamos a decir my favorite color is, my favorite color is, o podemos decir dos, vamos a decir my favorite colors are, y decimos one, and two. Okay. Así la vamos a responder. Okay. Muy bien. Vamos a practicar un ratito la conversación. Antes de todo, le voy a preguntar y ustedes me dicen rápido la respuesta a esta pregunta. Okay. Una vez más, Angélica, what are your favorite colors? My favorite color is green. Okay, Gerson, what are your favorite colors? My favorite color is blue. Blue, okay, muy bien, ahí tenemos la idea, excelente. Entonces, sí, vamos a escuchar la conversación. Listen to the conversation here. Veamos the conversation y esa la vamos a practicar un par de veces. Sí. Pero quiero para tener un espacio para practicarla. Here we go. Green, green, blue. Purple. Now, let's listen, which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine.
It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next. La cólera. Ya me ha pasado. Que no dan gato por liebre, man. No, ese no se destiñe. Calidad. Pum, lo mete. Ahí usted de repente toda la ropa del mismo color. Ok. No sé. Interesting. Veamos. Aquí hay bastante vocabulario. Chicos, que es bien, bien útil. Vamos a practicarlo. En primer lugar, great. Great creo que es común. Great. How do you say dry in Spanish? ¿Qué es dry in Spanish? How do you say? ¿Cómo decimos dry in Spanish? Por el contexto, ¿qué será que están, qué es dry? Como lavar. Dry. Pero si ya la están sacando de la... Esa máquina parece que es una dryer, ¿verdad? Le voy a mandar dos palabras. Una que es laundry, que es para donde se lava, y luego tenemos dryer, que es donde se seca. Okay. Dryer es la que seca. Estas señoras, sí, parecen señoras. Están ya, ¿verdad?, sacando la ropa. Our clothes are dry. Nuestra ropa están seca. Dry. Where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? Julie le pregunta, what color is it? ¿Qué color es? It's white. Supuestamente es white. Blanca. Here's a light blue blouse. Is it yours? ¿Qué color se tornó la blusa blanca? Celeste. Se le hizo celeste. Y pues, no, it's not mine, no es mía. Wait, it's mine. It's a disaster. O sea, un desastre. Imagínese, es su favorite. Y de repente aparece celeste. And what's the problem? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es... Casi su celeste. Metieron un pantalón, parece azul. Ajá, exactamente. Había unos blue jeans ahí que se destiñeron. Ajá, they basically caused this problem. Y dice, la pregunta es, whose jeans are they? ¿De quiénes son estos jeans? Whose jeans are? Cuando usamos whose, esta palabra, hay que aprenderla, es una palabra que denota posesión. Whose, de quién, whose, bla, 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 are these, whose car is this, whose jeans, whose phone, whose, entonces ponemos el objeto y luego de quién, whose, qué, whose computer is this, whose computer is this, quién es esa computadora, en este caso, whose jeans are they, de quiénes son estos jeans. Y Julia Penales, they're mine, I'm sorry, son míos, lo siento. Y ya, bueno, compramos otros nuevos. Vamos a escucharlos, quiero escucharles a ustedes un par de veces. Primero, Gerson va a ser Pat, luego Julie va a ser Angélica, y luego vamos a hacer un cambio de roles, ¿ok? ¿Listos? Pongámosle el feeling, como que si ustedes están ahí, métanse en el rol. Denote de frustración si se arruinó su pantalón, una su blusa. También el pantalón estaba malo porque, ¿verdad?, le estaba destiñando. 3, 2, 1, vamos, action. Solo una, ¿cómo se lee esto? La de donde dije clothes. Close. Ajá. 3, 2, 1, action. Vamos. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white.
Here's a light blue. It is yours? No. It's mine. White. It is mine. It's disaster. Oh no. All our clothes are light blue. First, the problem. It's new blue jeans. Well, whose jeans are they? Oh, there's mine. Sorry. Sorry, I'm so sorry, lo siento mucho. Muy bien, voy a decirlo una vez más, ustedes me escuchan, luego vamos a repetir un par de veces más, considero necesario. Great, our colors are dry. Where is my new blouse? What color is it? White. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir quizá oración por oración, para ir encontrando detallitos. Por ejemplo, primer palabra que vamos a repetir es esta. Miren, dry. La otra es esta. Here's. Esta otra es yours. La otra que cero, quiero ver, close, estamos bien. Esta otra, this. Pues lo demás salió muy bien. Vamos a hacer un switch en los roles y vamos a leer una vez más, ¿ok? Comenzamos, Angelic, usted comienza ahora, ¿verdad? Great, our clothes are dry. Where is my new gloves? What color is it? It's white. Hers, like blue blues. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Ooh, they're mine. Sorry. Good. Nice. Les voy a dar 2 minutos para que de esta conversación ustedes saquen las palabras que son totalmente nuevas. Hacemos una lista de vocabulario y les ponen ahí qué significan, ¿ok? Si esas las puedes todas, pues excelente. Si no, las que cree que pones a revisar, elija por lo menos 5 palabras, ¿ok? De las que considera que habría que repasar, ya sea significado o pronunciación. 2 minutes, vamos. En su libro, libreta, cuaderno de apuntes.
Okay. Me gustaría que si me pueden compartir cuáles son sus palabras que han elegido de esta conversación. Que me las digan qué significa y qué y cómo se pronuncian también. ¿Tienen dudas? También pueden preguntar. En la conversación donde Pat encuentra el problema, dice, this. Aunque se escriba, le voy a mandar al chat dos palabras. Una es esta, mire, la otra es esta. En la pronunciación, cuando es plural es this, es larga, pero cuando es singular es this, 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 this. El sonido es el mismo i, aunque diga e o se dice i, this, this, this. Here's the problem. It's this new blue jeans. The i, this. Eso es this. Eso es estos. This. This. Solamente esa palabra. Okay. Interesting, interesting, Angélica. Gerson, ¿qué palabra sacó usted para revisar? La de también eso tenía mi this. De hecho, hoy en la tarde estuve practicando esto de this, que va como más cargado, va de ahí. Sí, ajá. This. Sí, es como, es un poquito más, la pronunciación es un poquito más larga que la singular, exactamente. Ok, ¿y alguna pregunta que tengan en general, guys? ¿Preguntas? En mi caso todo Todo como la horchata. como el frasco tamarindo. Okay, bueno, entonces la verdad que es un placer verles. Faltan un minuto y algo. Siempre pónganse a aprender algo nuevo. Ese es un proceso constante. Si no tienen aún libro de o cuadernito o libreta de apuntes, consíguense uno para ir ahí anotando sus expresiones nuevas, practicarlas, aprender vocabulario. La misión es aprender un montón de vocabulario y repasarlo y utilizarlo. Así. De repente Gerson ve a alguien ahí que habla inglés, para sí, le practica, a ver si le entiende. O si no, aquí en la clase, si ¿sí? tiene algún compañero, usted dice, hey, fíjate que aprendí tal palabra. O sea, compartiendo también uno aprende y practica. Es una técnica. Otra técnica es grabarse y otra técnica es decir las palabras en voz alta para no olvidarse. Otras, si son visuales, quizás escríbanlas, pónganle un color rosado, un color, en su caso, es un color azul y en el caso de Angélica un color verde ahí que para que se acuerde, ¿sí? Eso es, ayúdense visualmente. Si son así audiovisuales, también hay que escuchar. ¿Sí? Si de repente, quizás en su habitación, pues ve un cartelito por ahí con la frase que aprendió para que no se le olvide. Es un proceso. Así que cuídense mucho. Nos vemos mañana. Ojalá tengan chance de unirse a la clase. Y nos vemos mañana. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye.